Oye, es uno de los problemas cuando estamos haciendo la transmisión en vivo, pero bueno, creo que ya todo está bien. Espero que ahora sí. Sí, ya está bien. Bueno, qué bueno que estamos otra vez en este jueves. Recuerden que cada jueves a las 8:30 de la noche, pues vamos a tener un tema en especial. Hoy es un tema verdaderamente importante, importante porque necesitamos conocer cómo se utilizan los insecticidas químicos y los insecticidas orgánicos, porque muchas veces tenemos esa inquietud de cómo saber utilizarlos de una buena manera. Porque en ocasiones cuando tenemos nuestro huerto, pues llegan esos insectos que en ocasiones son insectos plaga. Ahora sí ya se escucha mejor, ¿verdad? Sí, tuve que bajar el volumen. Bueno, esos insectos plaga que nos ataquen y en ocasiones con los remedios caseros no nos funcionan. De hecho, los remedios caseros raramente funcionan cuando no se hacen de una manera adecuada. Pero hoy vamos a hablar de este tema espinoso, de este tema que no a todos nos gusta. Antes de comenzar, quiero decirles que yo no estoy a favor ni estoy en contra de la utilización de los agroquímicos. No porque no sean buenos, no porque no sean herramientas que, ¿cómo les diré? Herramientas que no podamos utilizar. De hecho, para que me entiendan, ¿verdad? Yo como ingeniero agrónomo y tantos clientes que tengo en el país, pues las visitas yo no tengo que ir con la bandera de no utilización de agroquímicos, ni tampoco tengo que ir con la bandera de a mí simplemente me gusta utilizar productos orgánicos. No tengo que ir con esa bandera porque realmente es muy, muy complicado la agricultura a nivel masiva, muy complicado, y no siempre se tienen resultados óptimos con la utilización de los productos orgánicos, porque apenas se están diseñando para esas grandes extensiones. No existe realmente grandes volúmenes de producto de diferentes tipos que puedan minimizar las plagas o puedan atacar todos esos insectos. Entonces es muy importante entender que la agricultura a nivel masiva requiere de agroquímicos de origen químico, por así decirlo, y también la transición a todos esos productos orgánicos para la eliminación de los insectos. Bueno, entonces al saber ya eso, que no tengo ninguna bandera, que no estoy a favor ni estoy en contra, que solamente esa bandera yo la utilizo en mis invernaderos, en mis productos, yo sí la utilizo, yo soy plenamente consciente de que hay que cambiar el modo de producción agrícola y por lo tanto tengo que hacerlo desde esa manera y tienen que ver en mí, mis clientes tienen que ver en mí que sí se puede. Pero para lograrlo pues se requieren muchos años y se requieren también de muchas empresas que empiecen a generar todos esos productos de origen orgánico para minimizar una gran cantidad de situaciones que posiblemente puedan pasar hasta 15 años para que ahora sí se tenga más del 80% de la utilización de los agroquímicos, más bien la no utilización de los químicos, de laboratorio, y sí la utilización de esos insecticidas de origen orgánico. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar primero viendo unas tablas de cómo se utilizan, que para saber nosotros, vamos a empezar con los químicos, ¿verdad? ¿Cómo se utilizan los insecticidas químicos? Y para eso necesitamos conocer de unas tablas, necesitamos conocerlas. Y se las voy a presentar en este momento. Voy a hacer pequeñita la pantalla. Voy a ponerla acá abajo. Y miren, esta es una etiqueta. Esta es una etiqueta de un producto químico. Lamentablemente,
Déjenme les digo, lamentablemente es difícil encontrar etiquetas en la web que nos muestren la utilización de los productos químicos. Es difícil, estuve buscando durante mucho tiempo, muchas horas estuve buscando y no encontré esa gran cantidad de etiquetas. Y bueno, pues aquí les voy a presentar esta etiqueta. Miren, este producto químico es un fungicida bactericida. Como todo producto, como todo en este mundo en este mundo de productos masivos, de todo tipo de productos, es importante conocer siempre cómo funcionan, ¿verdad? En este caso, pues aquí les presento una etiqueta de cómo funcionan, donde tiene sus indicaciones, que a la izquierda pues dice todas las precauciones que se deben de tener, las medidas generales, en caso de riesgo de que se haya contaminado alguno de los aplicadores, de los pobres aplicadores que andan aplicando estas cosas. Bueno, vienen muchas cosas, pero aquí lo importante es esto, miren, lo importante. Les voy a enseñar lo importante de la utilización de los agroquímicos. Salen de productos químicos. Esto es verdaderamente la mata de esto. Generalidades. Bueno, aquí no, aquí yo les pongo un producto que es un fungicida bactericida, y luego viene la forma de uso, las instrucciones. Si lo vemos aquí en la parte superior es las instrucciones. Vienen cómo se debe utilizar, y aquí la parte medular de esto, miren. Cada producto químico, absolutamente cada producto químico, viene exclusivamente para utilizarse en alguna hortaliza, algún árbol frutal, vamos a decir en general, vienen exclusivos para una serie de plantas y una serie de insectos plaga. ¿Sí? Tenemos que entender eso. Cada producto químico, insecticida químico, sea fungicida, sea bactericida, sea insecticida, sea químico de la industria, del agro, están diseñados exclusivamente para ciertas plagas y ciertas plantas. Aquí les estoy mostrando, miren, para papa, pues aquí dice que tizón temprano, la cantidad que se debe de poner en mililitros o centímetros cúbicos por hectárea. Y luego dice momento de la aplicación y sus características, ¿verdad? Dice también para arándano, para manzana, para pera, para uva, para tomate y pimiento, para cítricos, para durazno. Y fíjense aquí, para tomate y pimientos, o sea, tomate y chiles. Dice, para el mildium, es un hongo, ¿sí? Dice así exclusivamente para ese tipo de organismo, no dice para otro, dice exclusivamente para ese tipo de organismo. Si dice exclusivamente para ese tipo de organismo, ¿qué quiere decir? Que cualquier otro hongo o bacteria que no sea de esa familia no cabe dentro de este producto químico. ¿Sí? Estamos entendiendo, no va a entrar dentro de este producto químico. Ahora, ¿por qué no va a entrar de este producto químico? Porque la empresa que lo diseñó hace esa investigación, y resulta de que solamente su investigación ataca a esos hongos y a esas bacterias, eliminándolas, quitándolas de cultivo, pero a otros hongos y a otro tipo de bacterias que no sean de esa familia, puede provocar resistencia, y para la siguiente vez que lo apliquen ya no hace nada. Por eso es sumamente importante conocer qué tipo de organismo nos está atacando la planta, y también en qué tipo de planta lo está atacando, para poder identificar cuál es el producto o el producto químico que vamos a utilizar con exclusividad. Fíjense, lo importante de esto es que
Cada producto químico diseñado tiene exclusividad. No exclusividad, no estoy hablando de la exclusividad de la compañía que lo produce, sino exclusividad para el cultivo y el organismo a ser atacado. Esa es la parte importante y medular del saber cómo se utilizan los agroquímicos. Desafortunadamente, desafortunadamente, hay muchísima ignorancia, por así decirlo, de hecho es una palabra correcta, muchísima ignorancia dentro del ámbito agronómico, dentro de los ingenieros agrónomos que desconocen toda esta parte y lamentablemente les hablan de alguna plaga y ellos, como ya conocen cuáles productos químicos atacan a cuáles plagas, lo que hacen es dar la recomendación sin importar el cultivo. No les importa el cultivo, nada más les importa cómo van a eliminar esa plaga. Bueno, al no importarles cómo se elimina esa plaga, pues entonces lo que van a hacer ellos es crear un ambiente propicio para otros insectos o otros agentes patógenos de los cultivos para que empiecen a tomar resistencia. A partir de ahí, cuando se conoce todo ese desinterés por parte de los profesionales, pues empezamos a tener ya problemas de la utilización de los productos químicos y eso aunado a el desinterés completo de las compañías para capacitar a su personal para utilizarlos, pues tenemos lamentablemente lo que ahora nos está pasando, que es que no podemos nosotros controlar ya ese desconocimiento y por lo tanto pues estamos regándola. Y los miren, aquí dentro de esta foto que les estoy mostrando, también dice restricciones de uso, periodo de carencia, papa, uva, tomate, pimiento, cítricos, durazno, 14 días. Esto, créanme, esto es lo que debe de conocer cada ingeniero agrónomo que recomienda un producto químico. Esto, si no lo conoce un ingeniero agrónomo, lo que es el periodo de carencia, o también puede llamársele el intervalo de seguridad, o intervalo de reentrada, que es otra parte, pero vámonos con el intervalo de seguridad y el periodo de carencia. Si no conoce un ingeniero agrónomo o un dependiente que está dentro de esas corporaciones o de esas instalaciones de venta de agroquímicos, créanme que está cometiendo un error garrafal y por eso todo esto que se nos ha venido de cáncer por la utilización de los químicos, todo esto que se nos ha venido de enfermedades en los alimentos, principalmente en los alimentos derivados del campo. ¿Por qué? Porque esta indicación que tenemos aquí, esta indicación donde dice este producto en específico, con esa indicación, nos está diciendo que el cultivo, una vez que yo le apliqué ese químico, el cultivo va a tardar 14 días, fíjense, 14 días en metabolizar ese químico y sacarlo de su sistema. Eso es lo que indica esto de 14 días. Entonces, si yo voy a atacar, voy a atacar un organismo con un químico, suponiendo que estoy utilizando este químico y lo voy a poner en mis tomates y pimientos, que es lo que nosotros ponemos principalmente en los huertos, dice que quiere decir que cuando yo lo estoy aplicando o cuando lo aplique, a partir de al día siguiente que lo aplique, comienzan 14 días para que yo lo pueda cosechar. ¿Sí? Esto es importante que lo conozcamos todos, porque si yo no conozco ese intervalo de seguridad y no conozco ese periodo de carencia, entonces estoy entregando un producto, si lo cosecho antes, estoy entregando un producto con un químico, que eso es lo que principalmente sucede cuando no se conoce esto. Créanme, créanme. El 90% de los ingenieros agrónomos a nivel mundial que recetan un producto químico no saben esto.
Créanme, el 90% de los ingenieros a nivel mundial, ingenieros agrónomos a nivel mundial, no conocen en específico esto, no saben identificar esto. Es más, ni siquiera leen la etiqueta. Cuando uno se gradúa de la escuela, de agronomía principalmente, se gradúa, pues uno lo que quiere es trabajar, ir a acercarse con el productor y darle indicaciones de sus cultivos. Y lo primero que hacemos es pedirle apoyo a otro ingeniero que ya tiene alguna experiencia en diferentes cultivos y le preguntamos, oye, ¿sabes qué? Me pasa esto. Fíjate que fui con un productor y tiene una plaga de este tipo. ¿Qué le puedo poner? Dame una recomendación, tú que ya conoces más. Y lo obvio, ese ingeniero da su recomendación y siempre va a estar diciendo, mira, le puedes aplicar este y este producto. Este sirve para esto, este sirve para esto, sirve para esto, pero este otro mata todo esa plaga y muchas más. Pero nunca nos dicen que viene exclusivamente para un cultivo. Y ahí es donde ya se empieza a meter el problema, un problema muy grave, porque realmente no conocemos qué es lo que está sucediendo con nuestros cultivos, a nivel molecular, y nos damos cuenta que al final de la aplicación, a lo mejor ese productor quiere certificarse en algún sistema de buen uso y manejo de agroquímicos, en algún sistema de inocuidad agrícola para poder exportar su producto, para poder venderlo a centros comerciales o para poder distribuirlo de una manera segura a la población. Y resulta de que, como no se le dio esa indicación, él cuando entrega su producto, hay muchas empresas socialmente responsables que hacen un análisis de residuos químicos en cada producto y resulta de que, tómala, no pasa la calidad. En pocas palabras, ese producto viene contaminado y no pasa y lamentablemente lo que sucede es que no se le paga el producto y ese producto va a destrucción, ¿sí? Esa es una de las principales causas y motivos por el cual me atreví a hacer este directo enseñando esta parte importante de los agroquímicos, de los insecticidas químicos, porque créanme que el 90% de los ingenieros agrónomos no conoce esta parte. Para la inocuidad agrícola es indispensable conocer estos movimientos. Ahora, veo, saco otra lámina para verla. ¿Dónde la tenemos? Vamos a ver aquí en esta parte. Vean, miren. Este es otro producto químico. Esta tabla nomás la saqué para que vean. Fíjense, aquí dice cítricos, la plaga. La plaga es para orugas, para pulgones. Para ciertos bichos, ¿verdad? Y luego aquí viene la dosis que se debe aplicar y luego dice plazo de seguridad. Si ven, plazo de seguridad, dice 7 días. Entonces, si yo quiero aplicar o yo quiero quitar orugas y pulgones en mis árboles de cítricos, naranja, toronja, mandarina, limón, todos esos, una vez que yo aplico ese químico me debo de esperar 7 días para poder cosechar. Aquí lo dice, 7 días para poder cosechar. Si tengo durazno, que es el melocotón o melocotonero, nectarina, albaricoque, mata oruga minadora, pulgones, también dice que me debo esperar 7 días, 7 días como mínimo para que la planta saque de su sistema ese químico y lo pueda vender o lo pueda cosechar, más bien lo pueda cosechar y entregarlo al mercado con la seguridad de que no va a contener X partículas por millón, porque fíjense, también esto es importante que lo conozcamos. 7 días, 7 días es muy poco para un químico. ¿Sí? Si yo utilizo un insecticida 7 días es muy poco para que una planta lo saque de su sistema. Ahorita, en un momento les digo la razón por qué es muy poco.
Vamos con el tomate y la berenjena. Dice que 3 días. Yo cuando aplico este químico, pulgón, oruga, mosquita blanca, chinche verde, dice que lo puedo cosechar a los 3 días. El tomate y la berenjena. Lo apliqué y a los 3 días lo puedo cosechar. Para las papas o patata, 14 días. Para el trigo y cebada, 28 días. Fíjense, un mes casi para cosechar. Para el maíz, 15 días. Ahora, estos datos, este número de plazo de seguridad, no es un número que haya sido investigado en campo. No es un número que yo como diseñador de ese agroquímico fui, lo puse, inyecté o aspergé ese agroquímico en la planta cuando tenía ese organismo patógeno, ese insecto ahí. Y luego, a partir de que lo apliqué, al día siguiente saco una muestra, la llevo al laboratorio y luego saco otra muestra y la llevo al laboratorio. Así durante 7 días, cada día que va transcurriendo, saco una muestra, la llevo al laboratorio y hasta que me salga cero. Eso es un gasto enorme. No se hace de esa manera. Se hace con una interpolación matemática, o sea, se hace con matemáticas. ¿Qué es eso de que se hace con matemáticas? Pues simplemente de que yo aplico el producto el siguiente día, al siguiente día hago una cosecha, la mando al laboratorio, me da una cierta cantidad de partículas por millón que ya se encuentran de ese químico en la planta y por medio de una fórmula matemática interpolada, digo, ah, entonces la planta va a estar metabolizando ese agroquímico durante cierto tiempo y por lo tanto a los 7 días voy a asegurar que ya no lo tiene. Pues déjenme les digo que eso es una completa aberración, aberración de las industrias, de los agroquímicos, porque lo hacen matemáticamente y no toman en consideración varios factores ambientales que son determinantes para el metabolismo acelerado o lento de una planta. ¿Cuáles son esas condiciones ambientales? Pues las condiciones ambientales son incidencia solar, viento, humedad relativa y temperatura. Fíjense, incidencia solar, viento, humedad relativa y temperatura. Esos cuatro factores determinan el metabolismo de la planta para eliminar ese químico que se le acaba de aplicar. Entonces, si hay variaciones en esas características ambientales, si hay variaciones, entonces la planta detiene su metabolismo y lo puede detener por 2 o 3 días o hasta una semana, o lo puede acelerar. Por lo regular siempre lo detiene porque como los climas son cambiantes, en ocasiones hace mucho calor con exagerada humedad relativa, entonces la evapotranspiración de la planta se ve afectada y por lo tanto la planta metaboliza de una manera diferente a cuando la muestra fue tomada para sacar en esa interpolación, en esa fórmula matemática, sacar estos 7 días. ¿Sí? Esto yo lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque, como saben muchos de ustedes, yo estuve trabajando muchos años en inocuidad agrícola. Aquí en México estuve trabajando muchos años en inocuidad agrícola y sacábamos muestras para llevarlas al laboratorio y que nos dieran las partes por millón de ciertos productos químicos y cuáles son los productos químicos que se presentaban, desde metabolitos hasta restos de esos productos químicos, DDT, DDN, DDF, y todo eso determinaba si el producto pasaba la norma de inocuidad agrícola para ser certificado. Nosotros llevamos varios productos, tomate principalmente, tomate, lechuga, que son de los productos que trabajábamos, esos dos, tomate y lechuga, y créanme que decía la tabla del agroquímico. Plazo de seguridad o intervalo de seguridad una vez que lo aplicas, 14 días. Pues nosotros veíamos los formatos que la empresa llena y veíamos que estaba cosechando a los 15 días después de aplicar el agroquímico. Sí lo cosechaba a los 15 días, pero cuando nosotros llevamos esa muestra al laboratorio, ¿qué creen? Salía con partículas, partículas de químico, partes por millón importantes, importantes para no ser consumidos.
Por lo tanto, nosotros le decíamos al productor que por favor extendiera su cosecha, pero aquí nos metemos en otro gran problema cuando nosotros extendemos la cosecha. ¿Por qué? Porque los productores tienen un programa de cosecha ya bien establecido, los días que se va a cosechar, de hecho lo tienen desde inicio de temporada y programan la cosecha en tal mes, en tal día, la programan muy bien porque siempre estamos hablando de dinero, siempre estamos hablando de dinero. Los productores, la mayoría de los productores ya tienen venta hecha al comprador. Un día de retraso de la entrega del producto son multas, ¿sí? Son multas. Entonces imagínense el problema enorme en el cual se está metiendo el productor cuando llego yo, con mi bandera de que debes de utilizar los agroquímicos al 100%, que no utilices los agroquímicos al 100%, o que utilizas solamente insecticidas orgánicos, pues me batearían, ¿verdad? Me batearían. Entonces ahí tenemos que tomar ciertas determinaciones y ciertas decisiones que con la experiencia de trabajar en esto, empezamos a adquirir. Y lo que hacemos principalmente es que le pedimos su tabla de posible cosecha, los días estipulados, y siempre le decimos, ¿qué productos químicos vas a utilizar para garantizar que el producto no lleve ningún organismo patógeno? Puede ser un bichito, o puede ser una bacteria, o puede ser un hongo. Ellos ya nos pasaban las muestras, la tabla ya de periodo donde se iba a cosechar, y lo que hacíamos nosotros era siempre decirles, ¿sabes qué? Hay que aplicarlo una semana antes o 10 días antes, para que tengas, en lugar de 14 días, tengas 24 días, 24 días para la cosecha, y así tus análisis salgan en cero. ¿Sí? Esa es una de las partes importantes. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Miren, otra parte que siempre se pierde absolutamente de vista cuando se utilizan los agroquímicos, siempre se pierde de vista, es el cultivo, porque nada más los ingenieros agrónomos se fijan en el bicho, se fijan en el insecto. Ahora, hay muchos ingenieros agrónomos que créanme que son una bazofia realmente como médicos de plantas, no sirven para nada porque ellos lo único que les interesa es vender productos químicos, ya que trabajan en una distribuidora de productos químicos o son dueños de un mercado de productos químicos y ellos lo que les interesa es vender. No les importa si venden el producto preciso para la plaga y la planta, no les importa eso, simplemente ellos dicen, ¿sabes qué? Ponle este producto químico y órale, aplícalo. Muchas veces, como les dije, yo trabajé en inocuidad agrícola y la mayor gama de productores pues era de tomate y lechuga, y había productos químicos que le ponían a la lechuga. Otra parte importante para los ingenieros agrónomos y para todos ustedes que nos están viendo y que tienen su huerto en casa y alguna vez se les ha ocurrido aventar un químico, miren, cuando yo aviento un químico y no está indicado para el cultivo, solamente está indicado para la plaga, pero no está indicado para el cultivo, ahí no sabemos el intervalo de seguridad. Créanme que jamás, jamás de los jamases, no lo sabemos. El intervalo de seguridad es muy importante porque de esa manera yo más o menos intuyo a los cuántos días puedo cosecharlo sin que me haga daño. Pero resulta de que si yo este producto químico, cipermetrina, lo pongo en lechuga o en tomate, fíjense, este producto químico, cipermetrina, la pongo en lechuga o en tomate, no está indicado para lechuga y tomate, está indicado para la plaga. Para orugas, para pulgones, para conchuela, para ese tipo de plagas sí está indicado, pero no está indicado para jitomate ni está indicado para lechuga. Ahí la pregunta es, ¿cómo van ustedes a determinar el día de la cosecha? Imposible, no se puede determinar el día de la cosecha. Entonces, si yo no puedo determinar el día de la cosecha, yo
Suponiendo que apenas me acabo de enterar esto, me digo, ah, ¿sabes qué? Entonces vamos a cosechar las lechugas una semana después. Al cabo así ya no tienen tantos químicos. Lamento decirles que la citrametrina no se elimina del sistema de la lechuga. No se elimina. En el tomate tarda como 26 días en eliminarse completamente, pero en la lechuga queda permanente. Y así también en muchos otros productos. Entonces, con esto, créanme que ustedes, que son ingenieros agrónomos o amas de casa que tienen su huerto, amos de caso que tienen también su huerto, estudiantes, ingenieros, abogados, arquitectos que tienen su huerto en su casa y que alguna vez se les ha ocurrido que probablemente la plaga ya los fastidió y quieren la indicación de un ingeniero agrónomo para que les recete un químico para eliminarlos, créanme que no lo usen si el ingeniero agrónomo o el especialista en esto no está plenamente capacitado para utilizarlos. Dado que durante más de 60 años hemos utilizado los agroquímicos, hemos utilizado los insecticidas, no, ya son 70 años que se empezaron a utilizar indiscriminadamente porque no se tenían estudios profundos, pues se fue acarreando esa ignorancia de esos estudios, se fue acarreando, empezaron a salir estudios, 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 y como siempre, las universidades los olvidaron, las universidades no se actualizaron, las universidades no empezaron con eso a indicarle a sus alumnos, a enseñarles a sus alumnos todo este tipo de investigaciones, y en la actualidad, créanme, muchas universidades no actualizan todavía su currícula para enseñar esto. De la universidad que yo salí, apenas en el 2015, apenas en el 2015, la Escuela de Agronomía de la universidad que yo salí puso una materia que se llama inocuidad agrícola. Apenas, hace 5 años, pero no enseñan el buen uso y manejo, nada más enseñan a grosso modo qué es la inocuidad agrícola, qué son las partes que se deben de cuidar, se les enseña que la inocuidad agrícola es un producto libre de cualquier organismo patógeno, cualquier químico o cualquier organismo físico que pueda dañar la salud del ser humano. Pero no les enseñan esta parte principal e indispensable de la inocuidad agrícola para entregar un producto sano, verdaderamente sano. ¿Sale? Entonces, ya pasamos a la siguiente imagen. Dejen, hago esta imagen chiquitita para acá. Esta la vamos a poner aquí arribita. Acá arribita la ponemos. Déjenme, hago para un ladito esto. Y vean esta tabla. Vamos a ponerla aquí. Ah. Bueno, pues esto de la tecnología, apenas me enseñé, tuve que estudiar, me llevé un curso para manejar esta tecnología, para hacer los vivos, los en vivo, para todos ustedes. Miren, antes de utilizar los productos fitosanitarios, o que son los productos agrícolas, es muy importante leer la etiqueta. La etiqueta. Fíjense, aquí yo encontré un error garrafal al momento de utilizar los agroquímicos. Créanme que este error es imposible que se le pueda pasar a quien hizo esta descripción de los agroquímicos. Verdaderamente, yo siento que sí lo hizo con un bien, con algo que pudiera enseñar, ¿verdad? Pero obviamente le falta estudio, le falta experiencia, le falta capacitación para poder dar una indicación exacta y precisa de de lo que está indicando aquí. No quiero decir que esté mal, pero tiene un error importantísimo que no se tomó en cuenta, un error que verdaderamente es garrafal y que si no se toma en cuenta puede provocar la muerte. Créanme que puede provocar la muerte porque no, vamos a explicarlo, vamos a explicarlo. Miren, todos los productos agrícolas, exclusivamente todos los productos,
sean insecticidas, sean fungicidas, sean bactericidas, sean herbicidas, sea lo que sea, siempre llevan una etiqueta indicando la potencialidad de destrucción de ese agroquímico, la potencialidad de destrucción, ¿sí? Esto quiere decir que aquí a nuestra izquierda dice el nivel de toxicidad. La clase roja, que es una etiqueta roja que muchos agroquímicos traen, etiqueta roja dice extremadamente peligroso, dice altamente peligroso, y luego dice clase 2, que es en amarillo, dice moderadamente peligroso, y luego dice clase 3, que es ligeramente peligroso, y luego dice clase 4, perdón, que es normalmente no ofrece peligro. Uf, normalmente no ofrece peligro. Bueno, miren, ahí les va. Esto de normalmente no ofrece peligro, hay grupos, primero vamos a hablar, hay grupos de agroquímicos, organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides y blu, 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 blu. Los que se ofrecen con etiqueta verde, por lo regular, son los carbamatos y piretroides, principalmente los piretroides. Los piretroides los encontramos en las plaquitas para matar zancudos, los encontramos en algunos insecticidas para cucarachas, para hormigas, para arañas que están dentro de la casa, pero también encontramos carbamatos en ese grupo que venden en los centros comerciales, en todo ese grupo, y vienen con la franjita verde, pero aquí dicen normalmente no ofrece peligro. Es veneno. Es veneno, ¿cómo no va a ofrecer peligro? Es veneno. Yo nada más les hago una aclaración a todos esos ingenieros agrónomos que recetan productos agroquímicos con etiqueta verde, que le den un traguito a ver qué les pasa. Nomás un traguito pequeñito, a ver qué les pasa. No dejan de ser químicos, no dejan de ser tóxicos, no dejan de matar. Siempre te van a matar. Por lo tanto, aquí, en lugar de decir normalmente no ofrecen peligro, es cuidado, porque a la larga es muy peligroso. Es lo que debe de decir esa etiqueta. Normalmente es muy peligroso. Miren, yo, como les digo, trabajé y estoy trabajando todavía en el agro, dando consultas, dando asesoría a nivel nacional, y me ha tocado que voy a dar capacitaciones de este tipo del uso y manejo de los agroquímicos, y los ingenieros encargados de esas áreas, los ingenieros encargados, dicen, nosotros puro producto con franja verde. Espérate, espérate. Y nada más porque ofreces puro producto con franja verde ya no es tóxico. No, es que no es necesario para nosotros utilizar el equipo de protección. Y ahí es cuando entro yo con el bicho este. Dale un traguito a ver qué es lo que te pasa. Un traguito pequeñito. Así, mira, agarra un gotero y ponte dos gotitas en la lengua de ese agroquímico a ver qué te pasa. A ver si sales vivo en este momento. ¿Sí? Así de sencillo. A mí me tocó y me ha tocado ver todavía gente intoxicada con productos químicos de franja roja, de franja amarilla, de franja azul y de franja verde. Afortunadamente, los de franja roja y franja amarilla se mueren. Afortunadamente se mueren. Los de franja amarilla y franja azul tardan un poquito de tiempo en recuperarse, pero quedan con secuelas. ¿Sí? Y fíjense lo que les estoy diciendo. Afortunadamente los de la clase LA y LB, que es el rojo, y algunos amarillos, se mueren. Se mueren. Así, no duran más que algunas horas y mueren. Los de clase 2, que es amarillo, y clase azul, algunos amarillos, pero todos los de clase 3, que es los azules, quedan con secuelas, duran muchos días en el hospital, hasta que los logran recuperar, pero quedan con secuelas. Los de franja verde, ¿qué pasó con los de franja verde? Lamentablemente es que la franja verde se va acumulando en el cuerpo y terminan con problemas de cáncer
cáncer de piel, cáncer de boca, cáncer de pulmones, cáncer de estómago, cáncer de ojo, cáncer por todos, y eso lleva un proceso de 5 a 20 años. Entonces, si yo, como trabajador o como agrónomo, estoy con la idea de que el verde no me va a hacer daño, a ver qué te pasa en 20 años, a ver cómo estás, a ver si es cierto que sigues todavía sanito. No creo que vayas a poder trabajar ya. No creo que vayas a poder trabajar. Por eso es importante que sepamos nosotros qué estamos aplicando en nuestro huerto, y para todos los ingenieros agrónomos, pues mucho ojo con esto. Y luego dice teléfonos de emergencia, pues obviamente aquí están los teléfonos de emergencia, los primeros auxilios, todas las etiquetas deben de tener el teléfono de emergencia de 24 horas, los primeros auxilios también deben de tenerlo, los equipos de protección, hay que usar guantes, hay que utilizar ropa adecuada, esos trajes Tyvek blancos que parecen que los que se están utilizando con esta cosa del virus que anda por ahí rondando, esos tipos de traje, y durante y después, pues hay que lavarse las manos, hay que quitarse el traje, o sea, hacer todas las estrategias, que es muy largo contárselas porque realmente no lo podemos hacer por este medio, pero hay que hacer todas las estrategias. Y luego las recomendaciones principales que vienen en la etiqueta es la dosis. No me puedo pasar. Yo cuando aplico un agroquímico, al igual que los orgánicos, créanme, al igual que los orgánicos, es importante no pasarse de la dosis. La dosis siempre tiene que ser exacta, como lo indica la etiqueta. No más, no menos, sino como lo indica. ¿Por qué no más? No más porque estoy aplicando más químico del debido y por lo tanto la planta va a tardar más tiempo en metabolizarlo. No menos, ¿por qué? Porque si aplico menos, el organismo va a agarrar resistencia. ¿Sí? Fíjense lo importante de eso. No puedo aplicar porque la planta va a tardarse más tiempo en metabolizar y sacarlo de su sistema. Y la segunda es no menos, ¿por qué? Porque el organismo agarra resistencia a ese químico. Es lo que está sucediendo actualmente, organismos que están agarrando resistencia y que ya no los podemos eliminar. La otra parte de la moneda es que tenemos la idea, y más esa idea en la cultura latina, es más, mucho es mejor. O sea, si aplico más, es mejor. Y no, lo que estás haciendo es que estás aplicando un producto que va a tardar más tiempo en metabolizarlo la planta. Y si tú duplicas solamente en un quinto más la aplicación de ese químico, o sea que 1 litro por hectárea, resulta que digo, no, le voy a aventar 1 litro, 100 mililitros, 200 mililitros, perdón, 1 litro, 200 mililitros por hectárea, para más mucho va a agarrar mejor y va a matar toda la planta. Créeme que estás cometiendo un error garrafal, porque ya dentro de la planta ese químico hace exponencia, y eso se traduce en triplicar o cuadriplicar los días de metabolización. Si ese producto te lo están recomendando para que lo metabolice en 4 días, resulta de que 5 por 4, 20, vas a necesitar 20 días nada más por haberle agregado 200 mililitros más por hectárea del producto químico. Vas a necesitar 20 días, y créeme que si cometes ese error, vas a ser despedido. Aquellos agrónomos que están trabajando van a ser despedidos si su patrón se da cuenta que están haciendo eso. Si ustedes que tienen su huerto en casa y que de repente están atiborrados de plaga y no saben qué hacer, y resulta que le abran un ingeniero agrónomo para que aventen ese químico, lo aplican y que ustedes dicen más, mucho mejor, lo aplican más, créanme que error garrafal, de hecho su producto ya no sirve, ¿verdad? Recomendaciones de aplicación, fíjense, la dosis, las condiciones ambientales, el volumen de los cultivos y las adversidades, todos esos gamas y todos esos factores se tienen que tomar en cuenta para eso. Si no se toman en cuenta, estamos cometiendo errores garrafales al momento de aplicar este tipo de productos químicos. Ahora, una vez más les digo, no estoy a favor ni estoy en contra de la utilización. Si sí, no estoy a favor ni estoy en contra de la utilización. Asimismo, también no puedo yo ir con mi bandera de no lo utilices
ni tampoco puedo ir con mi bandera de solamente orgánicos. ¿Por qué? Porque en la industria, en la industria es muy peligroso ir con alguna bandera de asesoría, recomendando ciertos productos o tratando de decirle al productor que cambie su estilo de aplicación de estos químicos, porque pues es un proceso de varias décadas que se va a tener que dar para llegar a ese momento, a ese momento. Entonces, ahora pasamos con los productos orgánicos. Miren, esto también es importante. Los productos orgánicos, todos los productos orgánicos que están saliendo en el mercado, que jabón potásico, que aceite de neem, que aceite de cítricos, que esencias de canela, que esencias de ajo, que esencias de cebolla, y un montón de productos químicos como estos, déjense así como de este tipo, de marca de laboratorios, que tienen todas sus etiquetas, todos estos productos químicos, bueno, no son químicos, son bioinsecticidas, así se llaman, bioinsecticidas de origen orgánico, tienen la misma aplicación, exactamente la misma aplicación, exactamente la misma aplicación para cualquier cultivo, como si fueran químicos, químicos de origen, o sea, los insecticidas de origen químico, tienen que tener la misma aplicación. Ahora, ¿por qué tienen que tener la misma aplicación? Porque necesitamos también conocer que hay productos o bioinsecticidas, fíjense, bioinsecticidas de contacto, bioinsecticidas sistémicos y bioinsecticidas mecánicos. ¿Sí? Fíjense, hay tres: bioinsecticidas de contacto, bioinsecticidas sistémicos y bioinsecticidas mecánicos. Son tres. Cuando nosotros queremos utilizar un bioinsecticida, al igual que un insecticida, también se divide en esos insecticidas de contacto, insecticidas sistémicos y insecticidas de mecánicos o insecticidas mecánicos, se divide exactamente tanto para uno para los otros. Y hablando ya específicamente de los bioinsecticidas, debemos de entender qué tipo de bioinsecticida estamos utilizando. Por ejemplo, el bioinsecticida de contacto o el bioinsecticida sistémico. ¿Cuál bioinsecticida estamos utilizando? Que esa es una parte muy importante que necesitamos saber qué tipo de bioinsecticida estamos utilizando. Ahora, los bioinsecticidas, como ya les dije, son de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo aplico, ese bioinsecticida yo lo aplico, si le cae al insecto, entonces va a eliminar al insecto. Ese es el insecticida de contacto. Le cae, le provoca algunas deficiencias alimenticias, le provoca en su sistema nervioso también algunas deficiencias, hasta que se muere. Ese es el bioinsecticida de contacto. Otros bioinsecticidas de contacto lo secan. Lo secan completamente el exoesqueleto, lo seca y por lo tanto el insecto, como pierde humedad, pues muere. Otros bioinsecticidas de contacto, tú los aplicas, tapan todos los poros respiratorios, los estomas respiratorios del insecto, el insecto ya no respira y por lo tanto muere. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? El jabón potásico. El jabón potásico o todos los jabones. Todos los jabones son de contacto. Todos los jabones son de contacto. Es la manera más fácil de eliminar los insectos en nuestro huerto, los insectos en nuestras parcelas. Es la manera más fácil de eliminarlos. Pero aquí tenemos otro problema que incluye la inocuidad agrícola. No puedo utilizar cualquier jabón no. La indicación de no puedo utilizar cualquier jabón es que muchos de los jabones, muchísimos, de hecho el 90% de los jabones en el mercado contienen químicos de adherencia, contienen olores también, que son también químicos altamente cancerígenos y
Imagínense ustedes, cuando llego, yo lo aplico a la planta, absorbe la planta esos químicos y sigue el mismo juego, exactamente el mismo juego que si aplicáramos un insecticida químico. Ya se dieron cuenta porque también es importante conocer los bioinsecticidas y que no porque me recomendaron que utilizara jabón, que porque me recomendaron que utilizara jabón de tal marca y que porque no tengo dinero para comprar el jabón potásico, por eso me recomendaron que utilizara cualquier otro jabón. Sale la misma que utilizaras un químico, sale exactamente la misma. No sé por qué insisten tanto todas aquellas personas que no conocen estos temas en recomendar que utiliza jabón de este, que utiliza jabón del otro. ¿Por qué? Porque a mí me resultó. Claro que sí te resultó porque todos los jabones secan, todos los jabones destruyen. Entonces, sí te va a resultar, pero no sabes exactamente qué químico de adherente tenía ese jabón, no sabes qué químico de aroma tenía ese jabón. Y por lo tanto, ese químico de adherente y ese químico de aroma que tiene ese jabón es tóxico para la planta, lo acumula en su sistema y tú te lo comes. Sale la misma que si utilizaras lo que son los insecticidas químicos. Sale exactamente la misma. Entonces, sabiendo esto, vamos a ser un poquito más conscientes y no vamos a utilizar los jabones comunes y corrientes, salvo que sean jabones neutros, que nos lo vendan como jabón neutro, sin aroma, sin olor, sin adherente, que son los más baratos. Fíjense, son los más baratos, no, pero queremos comprar de los más caros porque huelen bonito y porque sí me limpian bien mis manos y mi ropa me la limpian muy bien. No, no, son jabones baratos biodegradables, pero biodegradables que no contengan aroma, que no contengan aroma, porque hay muchos, muchos jabones que son biodegradables pero contienen aroma y sale exactamente lo mismo como si utilizara un químico. Ahora, la otra parte, los sistémicos, los bioinsecticidas sistémicos. Esto es importante que lo conozcan porque nosotros cuando utilizamos esos productos caseros de hay que moler ajo, hay que moler cebollita, hay que moler chile y que pum pum, hacemos un pudín de eso. Y luego ya cuando lo tengo, lo asperjo en mi planta. Por lo regular no elimina los insectos. Y digo, por lo regular no elimina los insectos porque ustedes van a ver la eliminación de los insectos semanas después. ¿Por qué? Porque son sistémicos. Esos son sistémicos. Yo cuando aplico un esencia o aplico esencias de canela, de chile, de neem, aceite de neem, cuando aplico esencias de ajo, esencias de cebolla, son sistémicos, no atacan a la plaga inmediatamente como los jabones, no, esos lo atacan semanas después, días después o semanas después atacan, ¿sí? Entonces, por eso cuando tú tienes ya el umbral económico, ya que pasó el umbral económico con la plaga, umbral económico quiere decir que si no aplico algún método de eliminación de plaga, la plaga muere o ya no me da fruto. Ese es el umbral económico. Entonces, si yo ya cuando tengo mucha plaga y quiero utilizar esas esencias de ajo, de cebolla, de chile que me recomiendan en las redes, no voy a tener ningún resultado. Absolutamente ningún resultado voy a tener. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son sistémicos. Al ser sistémicos, tarda mucho tiempo, muchas días o semanas para que lo absorba la planta, para que lo distribuya a través de su sistema y la planta pueda, más bien el insecto, cuando esté atacando la planta, cuando le esté chupando la savia o le esté comiendo la hoja, reciba ese producto y por lo tanto le crea algunas deficiencias alimenticias que terminan por matarlo. Pero eso no es todo también, no es todo. Un sistémico no mata los huevos. Un bioinsecticida sistémico no mata huevos, mata puro adulto. Entonces, cuando yo apliqué el sistémico y se tardó una semana en hacer efecto, hizo efecto, disminuyó la cantidad de adultos, la disminuyó, pero a la semana siguiente me la aumentó a la semana siguiente, eso quiere decir que los huevos
Oclosionaron, salieron las larvas, se convirtieron en adultos y empezaron a poner nuevamente huevos. ¿Sí? ¿Se fijan? Por uno o por otro lado es muy difícil, saber cuándo lo voy a aplicar. Por lo tanto, siempre la recomendación es cuando aplicamos un bioinsecticida o que preparamos en nuestra casa un bioinsecticida a base de ajo, cebolla, chile, canela y todo eso, debemos de considerar que si no tengo plaga, aún así lo debo de aplicar. ¿Por qué? Porque probablemente desde la aplicación hacia 5, 6 o 10 días me va a llegar la plaga. Y si me llega la plaga, al menos antes de que pongan huevo, esa plaga que llegó ya está consumiendo la savia de la planta o la hoja de la planta y la va a matar. Por eso es importante saber utilizar los bioinsecticidas. Los bioinsecticidas se utilizan constantemente. Antes de que la plaga se presente, se utilizan los bioinsecticidas sistémicos. Antes de que la plaga se presente, se utiliza el bioinsecticida sistémico para proteger a la planta con plagas. Cuando la plaga ya está instalada, se utiliza el jabón potásico o también se utiliza la tierra diatomea. ¿Sí? La tierra diatomea es un bioinsecticida mecánico. La tierra diatomea son cristales de sílice muy pequeñitos que al contacto con el exoesqueleto del insecto se lo va rasgando, lo va destruyendo, lo corta y termina por morir. La tierra diatomea son esos pequeños granitos de sílice, tienen muchas espinitas y cuando el insecto trata de respirar, ese sílice le entra a sus estomas respiratorios, sus células donde respira, se las tapa, las corta y de esa manera lo mata. ¿Sí? Es como, por ejemplo, un minero que trabaja noche y día en esa mina. Si no se protege, pues termina silicoso y termina por destruir sus pulmones y hasta morir. Es lo mismo lo que le sucede con la tierra diatomea a los insectos. Entonces, ya conociendo esas partes, ya sabemos que existen los insecticidas de contacto, insecticidas químicos, ¿verdad? Insecticidas químicos de contacto, insecticidas químicos sistémicos y los insecticidas químicos mecánicos. Por el otro lado tenemos los bioinsecticidas de contacto, bioinsecticidas sistémicos y bioinsecticidas mecánicos. Sabiendo eso, entonces con este video tú ya te vas a dar muy bien cuenta, te vas a dar muy bien cuenta que saber utilizar tanto uno como otro te va a sacar de problemas. Absolutamente de problemas en tu huerto casero. Te va a sacar de problemas en tu huerto casero. Y una vez te lo digo, yo no traigo la bandera de no utilizar los agroquímicos. ¿Por qué? Porque yo soy empresario y yo en ocasiones los tengo que utilizar de una manera forzada. Pero la ventaja que yo tengo es que yo me capacité en este tema durante muchos años, me capacité en la aplicación de los agroquímicos, me capacité en la distribución de esta información del buen uso y manejo de agroquímicos aquí en México y yo por eso los utilizo cuando es sumamente necesario, los utilizo en mi huerto. Pero si no es necesario, no los utilizo y utilizo puros bioinsecticidas orgánicos, exclusivamente puro bioinsecticida orgánico. Ahora, ya te dije y tú ya lo sabes. Para la utilización de bioinsecticidas orgánicos, que es lo ideal que lo hagas en tu huerto porque estás en una ciudad, porque tienes familia, porque tienes mascotas, lo ideal es que sepas que existen bioinsecticidas de contacto, que es el jabón potásico y todos los jabones, bioinsecticidas sistémicos, que son todas las esencias, aceite de neem, aceites de cítricos, extractos de chile, extractos de canela, extractos de ajo, extractos de cebolla, extractos de ruda y muchas otras plantas más, y los que son los bioinsecticidas mecánicos, que es la tierra diatomea. ¿Sí? Conociendo esta información, ahora sí tú puedes decidir
qué vas a utilizar en tu huerto. Pero recuerda muy bien esto, recuerda muy bien esto. Los insecticidas químicos es en última instancia, en última instancia. Pero para no llegar a esa instancia, tienes que saber utilizar los bioinsecticidas sistémicos. ¿Y por qué los bioinsecticidas sistémicos? Porque tú de esta manera vas a poder tener una programación para aplicarlos cuando no hay plaga, pero cuando llegue la plaga, ya esté la planta, tus plantas ya tengan en su sistema ese bioinsecticida sistémico y la plaga muera sin dejar huevo. Si por X causa llega la planta y deja huevo, entonces tienes el jabón potásico o los jabones que ya te expliqué cómo saber escoger el buen jabón, ese buen jabón, cómo escogerlo, ya te lo expliqué, por eso tienes que ver este video un poquito más para adelante, que después ya te voy a poner los números y minutos ahí en donde hablé este tema. Entonces, ya si ya puso huevo en tu planta, entonces tú lo que vas a hacer es utilizar los jabones potásicos, ¿sí? O los jabones. Si ya tienes plaga y no te diste cuenta que ya estén los adultos ahí, no hay de otra. Utiliza el jabón potásico. Utiliza el jabón potásico directamente por arriba y por abajo de tu planta, de la hoja de tu planta, y vas a eliminar los bichos. Ahora, los rastreros. ¿Cómo se eliminan los rastreros? No hay otra más que con tierra de atomea. Todos aquellos que las plagas de hormiga le están atacando, tierra de atomea, tierra de atomea. Mientras no tengas, fíjate, esto es importante, mientras no tengas tu plaga en tu planta, las hormigas no se acercan. Una vez que hay plaga en tu planta, las hormigas se acercan. ¿Y por qué se van a acercar las hormigas? Porque unas hormigas comen plaga y otras hormigas cuidan plaga, arrean la plaga como si fuera su ganado. Principalmente las hormigas cuando están en la planta arrean ganado. ¿Qué arrean? Arrean pulgones principalmente porque secretan una melaza que es alimento para sus larvas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias mis amigos de Loco del Huerto por haber estado aquí aguantando las locuras de este loco. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Lamentablemente no alcancé a leer muchos de sus comentarios. No entendí muy bien su concepto de bioinsecticidas. A ver. No entendí muy bien su concepto de bioinsecticidas sistémicos. No son estomas de los insectos, son espirúculos. Sí, gracias por eso. Son células. A fin de cuentas, estoma o espirículo. Claro que en la planta se le llama el nombre técnico estoma, en el insecto se llama espirículo, pero créeme, Sara Patiño, créeme que si dices espirículo, la gente no te va a entender. Por eso tienes que manejar en ocasiones otro lenguaje para que la gente lo entienda. Recuerda que esto no es para la página o mis informativos, no es para especialistas. Es para la gente que desconoce y que quiere aprender un poco más a utilizar ciertos sistemas de la agricultura para desarrollar. Concepto de bioinsecticidas sistémicos. Bueno, tienes que estudiarlo un poquito. Sí, se escucha. Ah, gracias, muchísimas gracias. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por haber estado en esta sesión del jueves de la hora del huerto. Muchas gracias por atender este llamado. Mi nombre es Miguel Ángel Lozano, Miguel Ángel Lozano, y nos vemos para el próximo jueves nos vemos con otro tema de importancia. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias, por haber estado aquí y pues qué más decirles que hasta luego. Ahora, ¿cómo se apaga esto?